ha habido gestiones previas, sin que me diera ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo, que su señoría no solo consistieron en intervenciones, estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, por supuesto una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a repetir